y hacer cosas que por ahí no se hacían, por lo que mantiene uno mucho tiempo por fuera y se pierde uno muchos momentos importantes de su familia. El tema de los entrenamientos, cómo lo vienen manejando. Básicamente ustedes, los arqueros que tienen otro método, otro sistema, ¿han tenido la posibilidad de entablar algún plan diferente con el profesor Herminio Barrios o se maneja todo igual bajo las órdenes del preparador físico del equipo? Sí, con el profe Herminio tenemos una charla constante. Él por ahí nos pregunta cómo estamos manejando los trabajos que por ahí los profes nos han dejado. Nosotros, antes de que se diera este último lapso, pues, de tiempo de esta cuarentena, la más larga, el club tomó la decisión de dotarnos con muchos implementos que nos han servido para hacer el trabajo en casa. Nos han dado peravanes, últimamente, pues, a algunos lugares le hicieron llegar bicicleta, a otros tomamos la decisión de comprarlas. Y por ahí tenemos varias cositas que nos han servido mucho para trabajar en casa. Andrés, por ahí un amigo suyo está comentando, argentino, está diciendo que se saque la gorra, no sé por qué será. Adriana Regui. Oh, en este momento no se puede, no hay idea. No tengo la arma, te imaginas cómo de tener el pelo. Oh, toca con gorra, no sé si usas gorra, pero en este momento toca, sin motilarlo tanto tiempo, entonces tocó buscar algo para salir bien. Andrés, en lo que sí estamos de acuerdo es que hace mucha falta el fútbol y especialmente el medallo. Sí, claro, esto un momento que nos ha dado duro a todos, no solamente a nosotros como deportistas, como futbolistas, sino muchas personas que viven del día a día, que tienen que salir a rebuscarse, a trabajar para conseguir algo de alimento para su día. A nosotros nos hace falta, claro, el entrenar, el estar en el estadio, tanto el hincha como el que va y nos alienta y nos apoya. Creo que este es un momento que nunca pensamos vivir, pero nos tocó y esperemos de que todo termine muy bien. Venía usted en un buen momento, ganando confianza y con buenas atajadas, poco a poco metiéndose en el corazón del hincha. Sí, eso es lo que uno siempre quiere, ganarse la confianza de todos, tanto como el cuerpo técnico, como de los compañeros, como la hinchada. Creo que eso es lo que uno siempre quiere, que te reconozcan tu trabajo, hacerlo bien, que la gente se sienta segura, que la gente se sienta confiada que lo que tú vienes realizando es bueno para el equipo. Y fuera de eso, usted es un líder positivo que le tocó esperar su oportunidad casi 2 años en el banco de suplentes, pero sin nunca generar mal ambiente ni presionar por esa oportunidad que afortunadamente hoy ya se le está dando. Para todo fue un conocimiento que yo estuve 2 años acá en la institución, donde no tuve la continuidad, no tuve muchos partidos para jugar, pero supe esperar, supe aprender, supe asimilar los momentos. No me llené por ahí de mucho desespero o de pronto de ganas de irme. Sabía lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, pero fue un momento de aprendizaje, donde aprendí muchísimo de un grande, un histórico, una persona muy respetuosa, una persona de mucha trayectoria y una persona que la verdad admiro muchísimo. Saludamos en este momento a Juan Fernando Quintero, que nos está viendo desde Buenos Aires. Un saludo inmenso, un abrazo y esperemos que la esté pasando muy bien allá con su familia. Andrés, esa tanda de penales contra Atlético Tucumán es algo que quedó en la retina del hincha y algo que vamos a recordar por mucho tiempo. ¿Usted qué recuerda especialmente de esa definición allá en territorio argentino? Bueno, cuando se llegó el momento de los penales, se me vino a la mente todos los días, todos los entrenamientos donde yo convidaba a algunos compañeros a jugar los penales. Por ahí,
con el que más jugaba era con Cano. De pronto ustedes lo veían que con Cano todos los días apostábamos el penal. Le ganó usted ahí varias apuestas. Sí, con Cano, el momento que estuvimos acá, jugamos muchísimo el penal. Por ahí, a veces las apuestas se subían bastante alta, de 2 millones, 3 millones. Me acuerdo un día que llegamos a tener una apuesta como de 4 millones y algo. Y Cano me dijo, doblemos. Entonces, esos momentos se me vinieron a la mente todo eso que viví, todo eso que por ahí día a día jugaba. Y cuando llegué al grupo donde los muchachos, ellos estaban totalmente seguros, estaban tranquilos, me decían, este es tu momento, esto es lo que tú trabajas todos los días, eso me lo decía el profe, esto es lo que usted trabaja y lo que usted juega todos los días con los muchachos, allá donde tiene que hacer es importante. Entonces eso me dio tranquilidad, me dio seguridad, me dio confianza y era el momento indicado para hacer historia y para hacerlo bien. Andrea, yo le voy a contar una anécdota, no sé si usted lo recuerda por la emoción y la adrenalina del momento. Yo estaba detrás del arco en Tucumán y el primer penal lo patean ellos y va por fuera. Luego cobra Ricaurte y convierte. En ese momento el de la transmisión de Fox me dice que le cuente alguna curiosidad o anécdota suya. Y yo ahí atino a decirle que usted es antipenal y que le atajó un penal a Juanfer Quintero, que nos está viendo. Y en ese momento usted ataja el otro y ya más me mira como que... Uy, tenía razón. Y ya usted se viene y no sé si usted me alcanza a ver, pero yo le hago así con el puño. Eso fue algo que no se nos va a olvidar a nosotros los que estamos ahí con el equipo. Sí, yo te alcancé a ver cuando me miraste. Como te lo dije ahorita, yo me sentía tranquilo. Por ahí siempre que me encuentro a Juanfer, siempre que nos cruzamos, él tiene en la mente ese penal cuando yo era arquero de Deportivo Pasto, último minuto contra Medellín. Y siempre que me ve, que me saluda, me dice, este me tapó un penal. Entonces, por ahí tenemos ese recuerdo con Juan. ¿Qué es lo que más extraña del día a día? Estar en la cancha. Extraño el trabajo, el tirarme, extraño mis compañeros. Extraño la exigencia de los profes, todo lo que se vive en el equipo. En este momento uno anhela por estar otra vez ahí. Marmo, para ir finalizando, ¿cómo está su familia allá en el pueblo, que está bastante lejos, pero que afortunadamente con la tecnología usted se puede comunicar diariamente con ellos? Con mi familia tengo un diálogo constante todos los días, hablo con ellos, hablo con mis padres, hablo con mis dos hijos. Tratamos de que tomen todas las precauciones que el gobierno, que la salud ha tomado, de que estén tranquilos, que estén en casa y lo menos posible salir y si salen con las precauciones que han dictado. Andrés, te agradezco por este espacio, por compartir un poco con los hinchas y por permitirnos verlos a ustedes, así sea por medio de la tecnología, y lo voy a dejar porque tengo que llamar a otro hermano suyo que se llama Jesús Murillo. Bueno, muchas gracias, Jonathan, por la invitación. Muchas gracias al hincha del Medellín por escucharnos.